Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir las penitencias que me fuera impuesta. Amén. Los misterios que hoy contemplamos son los gloriosos. El primer misterio, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora y Madre nuestra. Amén. En el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión del Señor al cielo. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora y Madre nuestra. Amén. En el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora y Madre nuestra. Amén. En el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora y Madre nuestra. Amén. En el quinto y último misterio contemplamos la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora y Madre nuestra. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Santa Trinidad, un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virginal, Madre sin pecado original, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso de insigne devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la Alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los cielos, Reina del Santo Rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Por el Papa, salud e intenciones, por nuestro obispo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Una salve a la Virgen Santísima. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, nos reunimos para celebrar el domingo, el Día del Señor, en este segundo domingo después de Navidad, contemplando todavía en este tiempo navideño el gran amor que Dios nos ha tenido haciéndose uno de nosotros. Os saludo a todos en esta mañana. Saludo al vicario general y moderador de la curia. Saludo a los miembros del excelentísimo cabildo, a don Juan Sáez, a don Pedro y a don Sergio al frente de la escolanía. Saludo al maestro de ceremonias, a nuestros ángeles cantores, a nuestros escolanos, Alberto al frente del órgano. Os saludo a todos vosotros, consagrados y consagradas, y hoy especialmente quiero poner la oración en la mesa del altar por Madre Antonia, 72 años en que entraba en el noviciado, obrera del Sagrado Corazón, postulantado, no noviciado, en el postulantado, 72 años de entrega al Señor, y hoy le damos gracias con ella y con su comunidad por esta larga vida de entrega al Señor. Yo saludo a todos vosotros, familias, hermanos y especialmente a los que nos siguen a través de nuestro canal, de la catedral, enfermos, impedidos y personas vulnerables. Y también rezamos por el pequeño Alex, que el domingo que viene será bautizado en esta Santa Apostólica Real Iglesia Catedral, por sus padres y por su familia. Pongamos todas estas intenciones en la mesa del altar y comencemos reconociendo humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, esplendor de los que en ti creen, dígnate propicio llenar de tu gloria el mundo y que el resplandor de tu luz se manifieste a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloria en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloria ante el Poderoso. El Creador del universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo: pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa, delante de él, y así me establecí en Sion. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Entre
Santifica el Señor Jerusalén. Alaba tu Dios, Hijo, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser su Hijo, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé el espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios.
Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, pero a los que lo recibieron, a los que creyeron en él, les dio el poder de ser hijos de Dios. Queridos hermanos, en este segundo domingo después de Navidad, seguimos buceando en el gran misterio de este amor que por amor, no es otro el fin, Dios se ha hecho hombre en este niño Dios de Belén y nos ha regalado la verdadera vida. Y en este tiempo ha sido ya escuchada esta palabra de Dios, este evangelio de San Juan, el cuarto evangelista. Lo oímos y se proclamó el día de Navidad y lo hemos oído en otras ocasiones. Y de nuevo hoy parece que la liturgia quiere seguir ayudándonos a acoger tan gran misterio
y a seguir poniéndolo en el centro de nuestra vida y de nuestra historia. El cuarto evangelista, San Juan, el discípulo amado. Él no habla como los rabinos sabios, habiendo aprendido teorías o conocimiento externo de aquello de lo que da testimonio, sino que él habla de su propia experiencia. Él fue, junto a su hermano, escogido por el Señor para que le siguiera. Ven y sígueme. Y él era de los que en los momentos cúlmenes, el huerto de los olivos, la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, el apóstol amado y aquel que al pie de la cruz acompaña a María, hijo, y en él todos nosotros, la iglesia, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Pues al final de su vida, este discípulo amado, dicen que más de 80 años tendría cuando escribió el cuarto evangelio, después de haber vivido la experiencia de 3 años, la vida pública de Jesús, de haber vivido su muerte y su resurrección, de haber iniciado el camino de la iglesia, él da testimonio de lo que he visto y de lo que he oído, de lo que han tocado mis manos y han palpado mis ojos, de lo que ha vivido mi corazón. Qué importante es ser testigos y no intelectuales de la fe. Es verdad que tendremos que dar razones de nuestra fe a quien nos la pidiera y que hemos de estar duchos en nuestra formación cristiana, pero es expresión de adhesión de corazón, de experiencia, la experiencia primera de vivir afectivamente, de corazón a corazón, de amistad verdadera, de haber experimentado en nosotros eso que luego podemos narrar y contar a todo el que nos pidiera razones con nuestra vida y con nuestras obras. San Juan lo hace, ya sabe que él es un evangelista que entra en este prólogo, quiere como hacer una síntesis antes de comenzar a narrar todos los hechos de la vida de Jesús, quiere comenzar con este prólogo haciendo como una síntesis teológica, profunda, que viene a sintetizar todo lo que él ha experimentado y ha vivido y que se centra en la persona de Jesucristo. El Verbo existía desde siempre, estaba junto a Dios y era Dios. Es la palabra que se ha hecho carne, la luz que ha venido a disipar las tinieblas. Es una proclamación preciosa de la eternidad de Dios Hijo antes de su encarnación. Ya saben que durante todo este tiempo de Navidad hemos estado y seguimos meditando y buceando. Esa palabra es muy bonita, bucear, ir encontrando matices y encontrando respuestas a todo lo que el Señor ha revelado a nuestra vida y a nuestro corazón haciéndose uno de nosotros. Durante este tiempo esos dos matices, la noche de Navidad, ¿se acuerdan ustedes? Era como la dimensión más humana, lo que el hombre ve de Dios. Ese Dios que escandalosamente ha renunciado a su dignidad, se ha bajado y se ha hecho uno de nosotros. Y solo lo reconocen aquellos que estaban vacíos de sí mismos y que son humildes, y por eso lo adoran, aquellos pastores de Belén y aquellos magos de Oriente, y su madre María y José. Esa es dimensión más humana. Todos los acontecimientos históricos, cómo tuvieron que ir a escribirse en Belén, de allí era José, porque lo había mandado el emperador. Acontecimiento humano, ese niño Dios de Belén. Pero ese Dios que es totalmente hombre, en todo igual a nosotros, excepto en el pecado, es el Dios eterno. San Juan nos da esa nota profunda de la divinidad de ese niño Dios de Belén, para que sepamos armonizar estos polos que estaban divididos. Es como aquel arco iris del diluvio de Noé, que unía el cielo con la tierra y la tierra con el cielo, Dios con el hombre y el hombre con Dios, y
tenemos que ver a esta única persona divina, la celebramos nacida del seno bendito de la Virgen Inmaculada, Madre de Dios, el pasado 1 de enero, ayer mismo. Pero es Dios, el Dios eterno. Antes de encarnarse, es eterno, existía junto al Padre y al Espíritu Santo. Y en Él se ha hecho todo y nada se sostiene sin Él. ¿Veis? Toda la liturgia cristiana durante el tiempo de Navidad quiere invitarnos a proclamar la verdadera identidad y a acoger la verdadera identidad de este Dios que, hecho niño, humilde y necesitado del hombre, no ha dejado de ser Dios, es Dios, Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, persona divina en todo igual al ser humano, excepto en el pecado. Y toda la Navidad y todos los textos litúrgicos quieren ayudarnos a armonizar pues esta verdad, este gran misterio del amor de Dios, esta centralidad de Cristo, Dios y hombre verdadero, que proclamaremos dentro de un rato en el credo. Por eso, queridos hermanos, este tiempo de Navidad es un tiempo precioso pues para coger todos los textos de las Eucaristías, para meditarlo, para acercarnos a ellos y para cogerlos en nuestro corazón. Fijaros que hoy la primera lectura del libro del Eclesiástico ha querido preparar el prólogo de San Juan. San Juan, ya sabe que se representa como un águila. Este prólogo nos lo recuerda, él se eleva sobre el acontecimiento histórico, sobre ese niño que ha nacido pobre y humilde en Belén, se eleva para con ojos de águila desde arriba poder hacer una lectura mucho más profunda, una lectura desde Dios y desde el amor de Dios, habiendo vivido él en su propia persona la experiencia de la verdad, de la identidad de Jesucristo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Les preguntará Jesús a sus discípulos. Pues aquí está la verdad a esa respuesta respondida por el mismo Dios. El águila, esa con la que se representa San Juan. Hay que entrar en la profundidad de todo lo que nuestros ojos ven, no quedarnos simplemente en lo que aparece para llegar a la esencia, para llegar a la metafísica, a las raíces, a los pilares de esto que contemplan nuestros ojos en Navidad, y es el amor de Dios. Pero fijaos que llega un momento en que ese prólogo, yo creo que es una de las expresiones más duras de toda la Sagrada Escritura, llega un momento en que ese prólogo como si el evangelista, el discípulo amado, se rompiera. Vino a los suyos y los suyos no lo acogieron. Dios amando y el hombre entretenido en las cosas de este mundo. Dios abriendo de par en par su corazón y mostrando la verdad de quién es, y el hombre distraído en otras músicas que le entretienen y esclavizan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es verdad que el discípulo amado, Juan, era judío y conocía la Sagrada Escritura y experimentó el rechazo de aquel pueblo elegido que fue sacado de Egipto y que fue acompañado por el desierto hasta la tierra prometida. Él vivía esa desafección de aquellos que habían sido elegidos y desde ellos para llevar la salvación a toda la humanidad. No lo recibieron, esperaban otro Mesías. Igual también nosotros nos escandalizamos de que Dios sea tan tierno, tan cercano, tan de nosotros, tan nuestro, que lo entendamos tanto. ¿Es posible? Ellos no podían aceptar un Mesías crucificado y un Mesías que aparentemente iba a ser derrotado. No podían entenderlo. Vino a los suyos y los suyos no lo acogieron. ¿Qué idea tenemos de Dios en nuestra vida? ¿Qué idea tenemos de Dios en nuestra vida? Solamente tenemos
la experiencia o la idea de que Dios está con nosotros cuando todo nos va estupendamente, cuando viene con los ejércitos a subyugar al Imperio Romano como ellos esperaban que los estaba dominando Palestina. Cuando nos va bien, cuando Dios hace lo que nosotros le pedimos, cuando nuestros planes se cumplen. ¿Veis? También nosotros a veces somos eso, vino a los suyos y los suyos no lo acogieron. Es esta apostasía que vive Occidente, que vive Europa, que ha nacido de la fe, pero que, como dice aquella saeta, ¿no? No a ese Dios del madero, sino al que anduvo en la mar, en ese creo, al poderoso, al que me da poder, al que me hace sentir que mi vida, pero si viene la derrota y el sufrimiento y la muerte y la enfermedad, Belén tiene que ver con todo eso. Y el pesebre de Belén tiene que ver con todo eso. Ese es el Dios que se ha revelado, el verdadero Dios, no el que yo subjetivamente, esa subjetividad pues que hoy es pilar incluso para construir el pensamiento y por desgracia también dentro de la iglesia para construir la fe. Acoge a Dios como es Dios y no como queremos que sea Dios. Y este Dios nos habla de pobreza, de humildad, de silencio, de olvido de nosotros mismos, y nos habla de cruz, y nos habla de verdadero camino para la eternidad, para el cielo. Fijaros, sigue San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo acogieron, pero a los que lo acogieron, los que creyeron en él, les dio el poder de ser hijos de Dios. Esto es lo que nos da el Señor, esto es lo que nos da la Navidad, esto es lo que nos da Jesucristo, el poder de ser hijos de Dios. Claro, nuestro mundo, ¿verdad? Este poder no es eficaz, no le sirve, ¿verdad? Hoy nuestro mundo, pues, dinero, fama, salud, poder. Pero ser hijos de Dios, ¿para qué? Si con eso no se gana dinero, si con eso nadie nos va a reconocer, todo lo contrario, quizás nos critiquen y nos persigan. Pues mirad, el dinero se queda todo aquí. No nos llevamos el dinero que hemos almacenado en este mundo. Aquí se queda todo. ¿Quieres riquezas? Dios te la da. La riqueza que te da es la que no puede corroer la polilla. La eternidad, el sentido de tu vida, el sentido de tu eternidad. Que han nacido para la vida eterna. El domingo que viene, cuando bauticemos al pequeño Alex, el Señor le va a regalar la vida eterna. Sus padres le van a dar todo lo que tienen, lo mejor para que él crezca y sea feliz. Pero Dios les va a dar el regalazo que un hombre puede tener. Que han nacido para el cielo, que han nacido para la eternidad, y te lo da gratis. Ese es el dinero, esa es la riqueza que Dios te da. La fama, ¿cuántas personas conocemos que han sido muy famosas y han terminado en la pobreza total y en el olvido de todos? Son grandes, ¿verdad? Actores y cantantes. No, no. La fama que quiere para ti el Señor es otra. Es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y el poder. Fijaros las luchas intestinas hoy de nuestro mundo por el poder. Ser más que los demás. Y para eso, si hay que mentir, se miente. Si hay que engañar, se engaña. Si hay que pisar, se pisa. Estar constantemente viviendo desde la agresividad, desde la violencia. Y luego para 4 o 8 años, ¿verdad? Porque esto pasa. Y luego llegarán otros y criticarán los que han hecho los de antes. ¿Fama? ¿Poder? El poder que te da Dios es otro. Este niño que ha nacido en Belén es el poder de saber que tu vida, pase lo que pase, sufra lo que sufra, vivas lo que vivas, está llena de esperanza y está llena de sentido y está llena de vida y de misericordia. El mundo no te va a perdonar, ni los demás como Dios te perdona de verdad. ¿Veis? Esto es lo que nos da este verbo que existía desde siempre, que se ha encarnado, que se ha hecho hombre,
que muere, que resucita por darnos la vida. Vino a los suyos y los suyos no lo acogieron. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Somos los que hacemos nuestro cronograma, nuestro cuaderno de bitácoras, verdad? Haciendo el orden del día para lo que Dios tiene que hacer por nosotros, ¿o te dejas amar por su misericordia y que Él sea el que vaya construyendo y poniendo delante la verdad de tu vida y tú desde tu libertad puedas escoger y optar por la verdad? ¿Qué vives, para el dinero, para el placer, para el poder, para la fama, para la salud? Que antes o después, ya sabéis, pues vendrá la falta de salud y tendremos achaques y normal. ¿Qué salud busca? Salud significa salvación. La verdadera salud es la vida eterna, saber que ni siquiera los límites humanos propios de nuestra corporeidad tienen la última palabra. Esa es la esperanza, que nada, ninguna vacuna nos puede dar en este mundo. Esa sí que es la vacuna que necesita nuestro corazón. Por eso vamos a pedirle al Señor hoy que seamos nosotros, que hemos tenido la suerte de vivir el don de la fe, como nos ha dicho la segunda lectura en la carta a los Efesios, que seamos de aquellos que lo acogen, y a los que lo acogieron les dio el poder de ser hijos creyendo en Él. Un poder que para el mundo no tiene sentido ni vale nada, pero para el que sabe, como el águila, entrar en los entresijos, en los bastidores de la verdad de quién es el hombre y de su existencia y de sus sueños y de su esperanza, es la verdadera vida. Pues que María, que supo ser de los que creyeron y por eso es hija de Dios predilecta, sea para nosotros maestra, educadora, pedagoga de esta vida que no tiene fin y de esta esperanza que salta hasta la vida eterna. Amén. Y ahora con toda la Iglesia hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que nos ha predestinado para ser hijos suyos en Jesucristo. Por la Iglesia, para que sepa comunicar al que es la palabra, el lenguaje asequible al hombre de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todo el mundo, para que ejerzan su tarea desde la verdad y la honradez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no conocen a Jesucristo, para que llegue a ellos la luz del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, para que sepamos hacerlo de modo que Cristo sea creído en el mundo, roguemos al Señor.
Pidamos por Sor Antonia en esta celebración de su vida consagrada, 72 años, para que el Señor la siga bendiciendo en la fidelidad y para que no falten en la Iglesia vocaciones de especial consagración, no nos falten sacerdotes que puedan traernos a Cristo en la Eucaristía, no nos falten consagrados y consagradas de vida activa y contemplativa, y misioneros y muchos consagrados también en los diferentes institutos seculares en la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Y quiero pedir por el pequeño Hijo de Dios, la vida eterna, pues por él, por su familia, por sus padres, pues para que vivan este momento como un momento precioso del gran regalo que Dios les ha hecho y les va a seguir otorgando por medio del pequeño Alex. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, tú te has dado a conocer al mundo por medio de Jesucristo, tu Hijo, tu palabra, que ha entrado en diálogo con nosotros. Atiende nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Haced, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estas ofrendas por el nacimiento de tu unigénito, en el que se nos muestra el camino de la verdad y se nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre descarriado. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Torcuato, el Beato Manuel Medina Olmos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Somos hijos, hijos de Dios, llamados a vivir eternamente. Oremos a Dios nuestro Padre con las palabras que Jesús, Dios que salva, realmente presente en esta Eucaristía, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el de cada día,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. Thank you.
humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros buenos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo, aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia. Amén. Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio. Amén. Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. El señor obispo pasará ahora con el niño Jesús por los sitios en los cuales estamos, con lo cual no nos movemos de nuestro sitio para que sea el señor obispo quien pase con el niño y podamos adorarlo con un gesto, con una inclinación. Pues muchísimas gracias a todos, que pasen un buen domingo de Navidad todavía. Y nuestros cantores, ya ven ustedes, como los ángeles, ¿eh? Cómo nos ayudan a vivir la Eucaristía. Que Dios os bendiga, queridos escolanos, queridos ángeles, que parecéis ángeles del cielo. Alberto, felicidades. Y hermana Antonia, ¿dónde está? No la veo. Pues muchísimas felicidades. Toda la iglesia de Guadix hoy rezando por usted y dando gracias al Señor por su vocación. Dios la bendiga y hasta el último día. Siempre fiel al único amor por el que merece la pena volverse loco en este mundo. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Alma, redentoris mater, que per via celi porta mares, et stella maris succurre cadenti, suggere qui corat